Que nos llegan desde Paterna, Estrella Encendida de Carlos Álvarez y de José Mercé. Didier, felicidades y bienvenido ahora como concursante, aunque esta ya es tu casa y tu familia. Bien, aquí estamos en familia, aquí con la cuarentena, y la verdad que encantado de estar aquí con ustedes. José, te ha guardado la estrella hasta el final, pero la estrella encendida. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, la verdad que me ha encantado el sonido que tiene. Bajo mi humilde opinión, si me deja que te dé un consejito, yo creo que no debes de correr tanto. O sea, no por eso vas a decir más en la guitarra, ¿no? Yo creo que los tiempos son los tiempos y me parece que ha ido como muy corriendo, ¿no? De todas maneras, creo que eres un pedazo de guitarrista, por eso te he dado mi estrella, pero realmente me gustaría que fuera más asentadito tocando la guitarra, aunque sea como solista, y desde aquí darte un fuerte abrazo y enhorabuena por tu actuación. La granaína me ha encantado. Gracias. India, te cuento un dato que a mí me pareció maravilloso. Tu tatarabuela Didier se dedicaba a la guitarra y vivía de ello. Sí, que es verdad. Es curioso, lo digo porque nos retrotraemos y era difícil que una mujer tuviera la posibilidad de vivir de su instrumento, ¿no? De la guitarra, ¿no? Hombre, en esos tiempos, imagínate, ¿no? La guitarra es ahora, ¿no? Y digamos que es muy complicado, imagínate en estos tiempos una mujer siendo guitarrista. Yo no lo sabía, yo ya llevaba un tiempo tocando la guitarra cuando una tía de mi madre llegó y nos lo contó, nos enseñó la foto y demás, y claro, flipando. Bueno, pues esa historia de descubrimiento familiar con músicos por ahí,
Martínez, Jesús, os miro a los dos. Qué bueno eso, ¿eh? Os miro a los dos. Estrellas apagadas. India, la tuya, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, primero me ha encantado lo de que su tatarabuela era. Tatarabuela. Tenga. Porque es verdad que a las mujeres muchas veces no es como que no es estético, no está bien visto que la guitarra, ¿sabes? O esté relacionada con la mujer. Y creo que a día de hoy todavía es una lucha, pero bueno, se van consiguiendo pasos. Me ha gustado eso. Por esa parte me ha ganado un poquito más. Yo quería. No significa que no le haya dado mi estrella, no significa que no me haya gustado, ¿vale? Me ha gustado mucho, además. Además, me ha parecido una interpretación y una creación de la granaína como contemporánea que me gusta, creo que es original. Pero creo que has caído un poquito en el trémolo. Como si, no sé, como si hubieras abusado un poquito y más de la mitad de la obra lo utilizases. Por lo demás, o sea, chapó porque me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Y te voy a dar mi estrella porque sé que eres un pedazo de guitarrista. Oye. Pero quería decirte esa cosita, ¿vale? Oye, pero escúchame, pero estrella encendida de India Martínez, pero ¿qué me ha hecho aquí? Que es una cosa ahí entre Agatha Christie, me ha dado un misterio al principio que parecía que de ninguna de las maneras se iba a encender la estrella y de buena primera, ¡pum! Bueno, pues misterio resuelto. Reina, todo oído somos. Didier, no hay duda de que... De que como guitarrista tienes una gran capacidad y como músico también tienes potencial. Creo que es un potencial que en esta actuación no has explotado del todo. Y me explico. La música es ritmo, es melodía, pero también es poesía. Entonces tienes que encontrar esos momentos en los que respirar. Tienes que encontrar tu propia cadencia, tu propia manera de decir las cosas. Para que al oyente también, para que el oyente encuentre más significado en lo que hace. Y en parte, por lo que no se ha notado, ha sido por cosas como las que ya te han comentado el maestro José, ¿no? Que ha sido todo muy seguido, o India también, ha dado en el clavo, mucho trémolo, y no hemos encontrado en algo mecanizado cuando queremos un discurso más orgánico, ¿no? Te digo estas cosas porque creo que estás rozando a la excelencia y que con ese talento instrumental que tienes puedes hacer cosas muy bonitas con la guitarra y no voy a ser yo quien te pare en ese proceso, así que te voy a dar mi estrella. Bien. Didier, 4 estrellas que significan que son 5. 5 estrellas, unanimidad, y al final te los has metido en el bolsillo, Didier Macho. Leo, es que voy a darte tu desafío. Hoy has demostrado tu virtuosismo al interpretar un palo flamenco con tu guitarra, granaína concretamente. ¿Conseguirás hacer lo mismo tocando una pieza india de música árabe? Sorpréndenos. Hola, toma. Es un gran reto, complicado, pero está guay. Te veo en el final del programa. El pasaporte de las 5 estrellas es tuyo. Enhorabuena. ¡Ogua! Liberté, galité, fraternité y paterno de Rivera. Cuando he visto que José Carlos me han dado la estrella durante la actuación, me sentí muy apoyado por ello y muy filé también. A mí esa rapidez en los dedos y esa forma de utilizar la mano izquierda realmente me han encantado. El desafío para mí es muy interesante porque la música árabe es una música que me encanta. Creo que le quedaría increíble hacer la canción Inta Omri de Umm Kulthum. Escuchar la canción que me ha puesto India, intentar hacer una versión y también mezclarla con otras cosas y a ver qué puede salir por ahí.